palabras que no son comunes. Si una va al diccionario, no las encuentra o encuentra otro significado que no tiene nada que ver con el que le damos nosotros. Cuando alguna persona tiene cierto poder y ciertas características que le dan ese poder. Empoderamiento. Esta es una palabra que ya ahora la escuchamos, la leemos en textos políticos. Incluso se usa para otros asuntos que no son solo de mujeres, sino de cualquier grupo que en la sociedad no tenga reconocidos o no pueda ejercer sus derechos. Y entonces se plantea que hay que empoderarnos para poder ejercer nuestros derechos, para poder desarrollarnos, etc. Y bueno, con los años se ha ido ya acostumbrando a la gente a escucharla. Pero yo me acuerdo hace 20 años, cuando fue nomás en 90 y tanto, fue la Conferencia Mundial de Beijing, ahí se introdujo ese concepto y pasó como parte de esto que hoy llamamos la perspectiva de género, que es una perspectiva de análisis político, donde reconocemos que hay una opresión específica hacia las mujeres y que hay una violencia específica contra las mujeres. Incluso que hay una pobreza de las mujeres. Hablamos del empobrecimiento de las mujeres o de la pauperización de las mujeres o de que la pobreza tiene dos problemas. Se reconoce eso en el pasado, que solo algunos reconocían, pero ahora se reconoce en documentos internacionales, se reconoce en planes de desarrollo, en constituciones, y nos planteamos lograr este empoderamiento. ¿Qué es eso? La palabra incluye la palabra poder, empoderamiento, porque quiere decir que aprendamos, asumamos a tener poderes esas personas o esos grupos que no tenemos esos poderes. Entonces, fíjense que es muy bonito porque es una especie de pedagogía del poder ciudadano, por ejemplo. Tampoco se trata de un poder para molestar a nadie. Son poderes para mejorar la calidad de la vida, lograr la participación, por ejemplo, de las mujeres en la política, que todavía ahora nos cuesta tanto porque no se acepta que las mujeres participemos en política y en los lugares más, por ejemplo en México, los lugares más conservadores, menos se acepta la participación de las mujeres. Les ponen obstáculos, las violentan, las acosan, hay hostigamiento político, al grado de que la Cámara de Diputados y el Senado de nuestro país ha considerado incorporar la categoría de violencia política a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque cuando hicimos esta ley no estábamos claras de que era una forma específica de violencia, y por eso ahora sí se está pensando en la violencia política.